Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es por esta declaración de Jesús que nosotros estamos aquí. Porque entendemos que para vivir necesitamos el alimento y la vida de la palabra de Dios. Reavivados por su palabra es una propuesta diaria, una cita de honor para encontrarnos cada día y todos los días con el mensaje de Dios a través de las Santas Escrituras. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 35 del segundo libro de Crónicas, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al estudiar tu palabra, que podamos incorporar su mensaje a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En segunda de Crónicas, capítulo 35, nos encontramos con Josías celebrando la Pascua. Dice que Josías celebró la Pascua, primer versículo, en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Tal vez sea bueno recordar qué es la Pascua. La Pascua es una fiesta que había sido establecida como un recuerdo, como ocurre en nuestros días, ¿no? Las fiestas patrias recuerdan un momento especial y específico en relación a la historia de una nación. Esta fiesta, la Pascua, recordaba el momento en que Dios milagrosamente había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Realizar la Pascua era celebrar con gratitud la liberación, recordar la situación anterior y agradecer a Dios por esa liberación obrada sobre la esclavitud. Dice versículo 2 que puso también a los sacerdotes en sus oficios, que los confirmó en el ministerio. Dice versículo 3 que puso el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para servir a Dios. Dice el versículo 5 que desafió estar en el santuario según la distribución de las familias. Dice el versículo 6 que desafió a sacrificar la Pascua, santificando y preparándola. Es decir, dio una serie de indicaciones para que la celebración tuviera el significado que realmente esta tiene. El arca en el centro, o sea, el arca y la presencia de Dios en el centro, el servicio, un lugar para todos en el santuario, en la congregación, la presentación del sacrificio que iba a recordar el gran sacrificio en la muerte de Jesús hecho en nuestro favor. El versículo 8 dice, también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, o sea, la entrega de las ofrendas. El versículo 10 dice, preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos. El versículo 11, sacrificaron la Pascua y rociaban los sacerdotes la sangre recibida de la mano de los levitas. La sangre del sacrificio era símbolo de la sangre del sacrificio y de la muerte del Hijo de Dios, cosa que ocurriría en el futuro, era una manera de tener siempre frente, fresco en la mente, al frente de la vida, no solo que habían sido liberados de la esclavitud física de Egipto, sino que la muerte de Jesús y el derramamiento de la sangre de Jesús nos liberaría a ellos y a nosotros de la esclavitud del pecado. Eso era la Pascua. Eso conformaba el ritual de la Pascua. Dice versículo 16, así se organizó aquel día todo el servicio de Dios para celebrar la Pascua, para sacrificar sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento. Dice que los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Los panes sin levadura recordaban también, apuntaban a Jesús. La levadura es
fermento, el fermento símbolo de pecado, el pan sin pecado representa a Jesús. Por eso Juan dice que Jesús descendió como pan vivo del cielo. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, los sacerdotes y los levitas. La Pascua era para celebrar la liberación de Egipto y para recordar la liberación del pecado. Hoy nosotros tenemos en la iglesia, en lugar de la Pascua, lo que el Señor estableció en el Nuevo Testamento, la Santa Cena, el compartimiento del pan sin levadura y del jugo de la vid sin alcohol, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, sin pecado y sin mancha de pecado derramada en nuestro favor. ¿Cuánto hace que usted no participa en una iglesia de un momento, de una celebración que nos recuerda que Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir? ¿Cuánto hace que usted en el corazón, en la intimidad de la vida, no celebra la muerte, el sacrificio, la entrega, el derramamiento inocente de una sangre limpia, sin mancha, que fue ofrecida en nuestro favor para limpieza de nuestros pecados y para abrir un horizonte de esperanza? En los últimos pasajes de este capítulo se nos habla de la muerte de Josías. Después de todas estas cosas, después de haber reparado Josías la casa de Jehová, entonces comienza la historia y finalmente el rey Josías muere. Él dijo en el versículo 23 a sus arqueros: sáquenme porque estoy gravemente herido. Los siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro, lo llevaron a Jerusalén donde murió. Fue sepultado, hicieron duelo por Josías. Y se recuerda a Josías como el que celebró, recuperó la Pascua, recuperó la memoria en el corazón y en la vida de las personas de que hay esperanza en la muerte del Hijo de Dios. Es como una transfusión. Alguien me da de su sangre para que yo pueda vivir. Jesús me transmite, me transfunde su sangre para que yo pueda vivir. Su vida para que yo pueda vivir. Yo le transmito a Él mis pecados y mi muerte, y Él me transmite su santidad, su justicia y su vida. Amigos, tal vez algunos pecados, algunos vicios, algunos fracasos, algunas culpas están atormentando nuestra existencia. Es tiempo de recuperar la Pascua. Es tiempo de recuperar y celebrar que Jesús murió por nosotros. Murió por los pecadores. Yo no quiero la muerte del que muere, es la enfática declaración de Dios en la Biblia. Él no quiere la muerte de los pecadores. Él quiere la salvación de los pecadores. Pero para que los pecadores nos salvemos, necesitamos aceptar que Jesús murió por nosotros. Necesitamos celebrar la Pascua. Celebre en este momento. Agradezca a Dios. Y en su oración privada, confiese sus pecados y acepte que Jesús murió en nuestro lugar. Vamos a hacer eso ahora.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos recuperar la celebración de la Pascua, recordando que Jesús murió y dio su sangre para que nosotros podamos vivir. Señor, recibimos tus méritos en este momento, una vez más, o tal vez por primera vez. Danos tu gracia, danos tu perdón, danos tu abrazo, danos tu vida, para que entonces celebremos con alegría la victoria y la liberación de la esclavitud del pecado. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, esto fue todo por hoy. Que la dulce presencia de Jesús te acompañe y que hoy sea un día de mucha celebración en tu vida. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.